desarrollar a partir de entender la puerta abierta que ella me mostró hacia la música. Voy a tocar una canción que compuse para una película que se llama La novia del desierto. Esta canción, que se llama En este cielo, habla de una mujer, como la historia de la película, que tiene una nueva oportunidad en su vida por el amor. Estudiamos en el conservatorio, un grupo de amigos nos iba, de compañeros de estudio, nos íbamos con, éramos alumnos de Violeta, y nos íbamos todos juntos en el tren a La Plata. La admirábamos muchísimo, la queríamos muchísimo, queríamos estar con ella desde afuera. Eran por ahí 2 horas de tren, se dieron la madrugada nada más, por el tren, para 1 hora de clase. Y volver, y a veces íbamos en el Río de La Plata hasta con la misma Violeta, que no debía querer saber nada de viajar con sus amigos al lado y poder descansar un poco. Pero esa era nuestra pasión, seguirla hasta ese punto, hasta esa manera, ¿no? Y luego pensaba, ¿cómo serían nuestros discos sin Violeta? Faltaría tanta música, faltaría, ¿cómo serían los discos por música Rosario sin lo que Violeta nos regaló a todos? A mí me faltaría muchísima música, muchísima. Y decir que a un maestro, a un profe de música, a una vez le faltaba música, te faltan letras para charlar con tus alumnos, ¿no? Hay una serie de Netflix de Una extraña ropa, que es de los astronautas, que estuvieron más de 1000 días en el espacio, y una en un pequeñísimo pueblo de Iowa cuenta que cuando era chico le dijo a su mamá y a la hermana que estaba ahí, y el astronauta les pasó más tiempo en el espacio, más de 600 días. Dijo, yo cuando sea grande voy a ser astronauta. Y la hermana le dijo, no, podés ir a Zapata. Porque era mujer, porque era de Iowa, quién sabe. Y la mamá le dijo,
No, vos podés ser lo que quieras. Eso fue violeta en mi vida y yo creo que en la vida de muchos. Hay una anécdota que sí, como dice el italiano, si no es cierta, es un buen hallazgo, un buen intento, la de Nadia Boulanger, cuando él solo estaba ahí haciendo sus ejercicios de clase, le pide que toque algo de él y le toma el brazo y le dice, ese es el verdadero Piazzolla. Y esa también fue violeta para mí. Y siempre se habla del derecho a la identidad como el derecho a saber nuestro origen. Y yo digo que el derecho a la identidad también es el derecho a imaginarnos quiénes podemos ser. Sin limitaciones. Porque de dónde salimos, ¿no? Y Violeta tuvo la paciencia en ese entonces y la facultad conmigo, con mis hijos, de ver quiénes podíamos ser y tratarnos desde ahí. O sea, ella te trataba desde. O sea, había que apurarse para llegar ahí, siendo alumno de Violeta. Pero ella te trataba desde ahí, desde quién podías ser. Como que te estaba esperando. Vamos. Y ese era el aliento y la más alta y amorosa exigencia. Así que por eso, muchísimas gracias, Violeta. Pero yo leí Harry Potter y me gustó. Yo leí